Estamos interesados en conversar con Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina Fintech. Ignacio, gracias por conversar con nosotros. Es un placer, muchas gracias por invitarme. En los últimos años, el ecosistema Fintech viene creciendo muchísimo. Y para la gente que por ahí no conoce qué es el ecosistema Fintech, ¿qué empresas lo componen? ¿De qué se trata todo este mundo? Bueno, básicamente se trata de que los dispositivos móviles hoy que, digamos, pocos años atrás eran algo de lujo o de para gente de altos recursos, hoy tenemos grandes computadoras en nuestras manos al alcance de casi todas las personas y tienen, bueno, tienen la capacidad de identificarnos y de en forma segura transferir valor, digamos, y hacer transacciones financieras. Entonces, de alguna manera empezamos a tener el banco, todo lo que tiene que ver con servicios financieros o la gente de bolsa, el banco, la compañía de seguros, todo en nuestras manos. Bueno, naturalmente eso es una oportunidad muy grande, no solo para dar mejor servicio y más customizado, más adaptado a cada persona y más eficiente, sino de sumar un montón de gente que estaba fuera del sistema financiero y entonces es un mecanismo también de inclusión, digamos, ¿no? Entonces, muchos emprendedores tomaron esa oportunidad y han formado empresas para en los distintos nichos y distintos espacios, captar clientes y darle servicios, digamos, ¿no? Eso es un fenómeno mundial y en Argentina la Cámara Fintech se fundó a mediados de 2017, 13 fundadores y bueno, hoy somos más de 200 empresas. Y la verdad que está creciendo mucho y bueno, y yo creo que recién está en una etapa inicial también. ¿Hubo un cambio respecto a cómo funcionaba previo a la pandemia y cómo funciona ahora el ecosistema fintech? Bueno, la pandemia, todo lo que viene a ser servicios digitales o la economía digital en general le ha dado una aceleración. Es como que produjo una aceleración del futuro, digamos, con sus pros y sus contras. Tenemos que ver cómo capitalizamos la parte positiva. Y bueno, yo creo que es una oportunidad para el país, porque de alguna manera lo digital es más fácil de implementar, digamos, que construir infraestructura física, ¿no? Entonces, si para dar un puesto de trabajo nuevo yo tenía que construir, no sé, 10 metros cuadrados de oficina, a lo mejor ahora con un dispositivo y con la misma conectividad que ya tenías, podés tener un trabajo en el mundo digital, digamos, ¿no? Entonces, eso es un desafío. Y bueno, todos los servicios financieros son esenciales, porque si no tengo la posibilidad de cobrar o de identificarme hacer cualquier, la parte financiera de un negocio o de cualquier servicio que quiero vender, básicamente no puedo hacerlo. Así que es una gran oportunidad. De hecho, hay un crecimiento. Todas las compañías que tienen que ver con lo digital se han visto beneficiadas, incluyendo el mundo fintech. Así que sí, en general se han acelerado la adopción y el interés de la gente por estos productos, ¿no? Mencionaste que existen ventajas y pro justamente de lo que es el universo fintech en relación a la banca tradicional. ¿Qué podrías mencionar como una ventaja importante? Bueno, la posibilidad de no tener que ir a ninguna sucursal, ¿no? Eso creo que la gente cada vez más le parece impensable tener que ir físicamente. Todavía hoy el efectivo sigue siendo muy importante y tiene sus ventajas. Próximamente, bueno, lo anunció el Banco Central, una novedad que va a ser, para mí va a ser como puede ser un Big Bang, un momento de mucha explosión de oportunidad y de crecimiento. Es la nueva normativa que se está analizando, que posiblemente este mismo mes se aprobaría, donde todos los sistemas de billeteras digitales y sistemas QR van a ser compatibles y los pagos van a ser instantáneos para el comercio y a un costo menor que los medios electrónicos tradicionales, con lo cual, digamos, cualquier emprendedor puede crear una empresa de billetera o de pagos en cualquier lugar del país y va a ser posible usar esa billetera en cualquier otro lugar del país, ¿no? Y que los comercios que adopten a su vez ese servicio pueden también recibir pagos de otras billeteras. Lo cual eso yo creo que va a hacer que muchísima más gente se suba al mundo digital y que a su vez haya cada vez más servicios, ¿no? Un círculo virtuoso. Y los bancos, si bien
A ver, la realidad es que los bancos tienen infraestructuras físicas bueno, que va, al desmaterializarse el dinero empiezan a tener, por ahí no tienen la importancia que tienen en el pasado, y entonces pasa a ser lo que era un activo, pasa a ser un pasivo. No es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, pero bueno, los bancos se reconvertirán y tendrán sus versiones digitales, que de hecho la mayoría lo están haciendo. Bueno, y su parte física la reconvertirán en algo que aporte más valor, me imagino, para los clientes. Bueno, es un desafío que están enfrentando los bancos de todo el mundo. Por ahora, los bancos siguen funcionando bien y las fintech, digamos, lo que hacen es ganar la dimensión de un banco. Por ejemplo, una compañía como PayPal hoy es una compañía de 300 mil millones, o el orden de magnitud que es comparable a JP Morgan, que es un banco, digamos, el número uno. En Argentina o en la región, pues, Mercado Libre es la compañía más valiosa de la región que tiene un gran componente fintech, si bien no es exclusivamente fintech. Y bueno, se transformó en la compañía más valiosa de la región. Si la comparamos con bancos en Argentina, en capitalización de mercado es, no sé, orden de magnitud encima, o sea, entre 10, 20, 30 veces más grande. Pero bueno, eso es solo un parámetro. Acá creo que lo importante, a mí lo que me entusiasma como presidente de la Cámara, es si esta implementación de interoperabilidad de todos los sistemas se pone en marcha y está bien diseñada. ¿Viste? En todos los negocios los detalles son importantes, cómo se van a compartir los fees, que van a ser más baratos incluso que la tarjeta de débito, es lo que está previsto. Y bueno, los incentivos para que más emprendedores y los comercios y las personas se suban al sistema. Bueno, esa digitalización. Yo creo que va a dar una mejora muy grande de oportunidades, no solo para los emprendedores de fintech y las empresas, sino para las personas, incluso para el país, ¿no? Al digitalizarse. Argentina, parte de alguna manera, hoy estamos en una situación por ahí compleja, que es difícil uno encontrar un ancla donde decís, bueno, en base a esto construimos. Yo siempre confío en que se den esas oportunidades de interconexión. Creo que los reguladores, el mejor rol que pueden hacer es un poco acompañar que se construyan capas comunes para que después se construya encima. Y creo que esta es una muy buena iniciativa. Como dije, están los detalles siempre que pueden hacer que los frutos sean mayores o menores de los posibles. Pero bueno, sobre una capa de pagos instantáneos eficientes, interconectados, se puede después construir un montón de servicios de crédito, de inversiones, seguros, de ahorro, ¿no? Todos los servicios financieros y de gestión de riesgo y gestión y financiamiento que se nos puedan ocurrir. Así que lo veo como que puede ser un despertar de un montón de oportunidades, ¿no? Y el crédito, ¿no? El crédito que en Argentina en teoría es el país menos endeudado del mundo, según distintos reportes de los que se tienen registros, porque bueno, porque no hay disponibilidad de crédito por distintas razones. Entonces, construir una nueva infraestructura interconectada, como fue en China, que pasó de ser de la nada a ser todo el mundo con pagos electrónicos, con aplicaciones que les dan todo tipo de servicios, y la verdad que dinamizó muchísimo la economía. Pasó de cero los pagos electrónicos a ser más del doble del PBI en 4 o 5 años. Último, Ignacio, te consulto, ¿cuáles son los próximos desafíos que enfrenta el sector? Bueno, como todo sector en rápido crecimiento, digamos, te puedes encontrar con límites, ¿no? Yo creo que a mí me ilusiona que los argentinos empecemos a ver cómo agrandar la torta. Creo que este nuevo sistema de interconexión, donde obviamente también los bancos y las infraestructuras de pago y los reguladores y la fintech están consensuando algo nuevo, me parece que si vamos por ese camino no va a haber problemas para que resolvamos todos los desafíos que nos encontremos. Si empieza a haber una actitud por ahí mezquina o de ver quedarme con la mayor parte o cuidar, no sé, pequeño status quo que yo tenga, ese va a ser como, vas a causar problemas donde no los hay, ¿no? Entonces, esos son los dos mundos, ¿no? O unirnos para achicar los problemas o buscar cada uno su interés mezquino y crear problemas donde por ahí no lo sabía. Creo que está todo en nuestra capacidad de cómo actuamos, ¿no? En nuestra actitud, más que nada. Muy interesante, Ignacio. Te agradezco mucho este contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a los televidentes.